Hola, estamos ya en Mis Manos Te Enseñan, programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un saludo a todos los niños y niñas que nos acompañan, a sus papás, a sus mamás, a sus demás miembros de la familia, a sus cuidadores. Los invitamos a que nos unamos en esta causa y hagamos equipo para transformar el país. Yo soy la periodista Claudia Palacios y a partir de este momento les voy a contar información sobre lo que hace el ICBF para garantizar el bienestar en todo el curso de vida. En materia de educación inicial, de nutrición en cuerpo y alma, prevención de riesgos, construcción de proyecto de vida, en fin, de eso y mucho más. Así que desde el ICBF seguimos insistiendo en ejercer la parentalidad de una manera positiva para crear entre todos entornos más seguros. Bueno, comenzamos como ya nuestra costumbre mostrándoles los beneficios en los niños, niñas y familias del regreso a la educación inicial presencial. Veámoslo desde Manizales. Realmente la presencialidad es volver a tener la alegría de los niños, volver a recuperar esas sonrisas, el movimiento, todo lo que tiene que ver con las destrezas corporales, con la parte cognitiva. En todas las dimensiones del desarrollo es un gran paso. Me gusta jugar con mis amigos. Aprendí a colorear, también a pintar. Los servicios son muy buenos, la alimentación es excelente, les brindan pues los alimentos muy buenos, acordes a la edad y al crecimiento que ellos necesitan, como son las verduras, las frutas, las leches, entonces sí, y pues todo me gusta mucho, la verdad. Los servicios que se prestan en el CDI me parece que son excelentes, de muy alta calidad. Alta calidad en talento humano, en talento social y de gran impacto para la comunidad. Entonces, lo que las profesoras les enseñan a los niños, nosotros lo tratamos de complementar en nuestros hogares, dialogando, interactuando con los niños precisamente. A mí me encanta jugar con mis amiguitos y estar feliz. ¿Qué más? Estar contenta. Yo aprendí a bailar y a cantar y a colorear. Ellos son los que realmente están construyendo país. Ellos son los que realmente están haciendo que la nueva generación tenga un enfoque diferente frente al tema del buen trato, al cuidado ambiental, a la relación con las otras personas. Ellos son los que realmente, como lo decimos siempre, ellos no son el futuro, ellos son el presente. Y en este momento, garantizar sus derechos es construir ese presente y ese futuro. Agradecer a ICBF por este tipo de gestiones que hace, ¿cierto? Al crear para nuestras comunidades tan vulnerables espacios tan bellos y tan hermosos donde nuestros niños se puedan desarrollar sanamente, en una plena convivencia. Es satisfactorio como madre de familia saber que ICBF se esfuerza por brindarnos cosas tan bonitas, ¿cierto? ¡Vamos, salta! ¡Eso! ¡Empújalo muy bien! Mi Familia es un programa del ICBF diseñado para darles herramientas a las familias para que tengan un mejor relacionamiento dentro del hogar. Vamos a Yopal, donde conocimos a la familia Granados Polanía, que ha sido beneficiaria de este programa y que nos contó cómo le ha servido y qué les ha enseñado. ¿Sigues tú? ¡Mía! ¡Mía! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Eso! El proceso con la familia Granados ha sido realmente un proceso muy enriquecedor para mí como profesional y yo sé que para ellos como familia también, porque digamos que empezamos con este tema y creo que lo que hemos logrado ni siquiera lo imaginábamos. Es una familia que considera que la parte psicosocial y el acompañamiento familiar siempre les va a aportar algo. Mi núcleo familiar se compone de 6 personas,
tres mujeres, dos hombres, mi esposa y yo. Soy ornamentador, llevo 35 años en este gremio. Más el tema que aprendí aquí con ella es de pronto la que a los hijos hay que aprender a escucharlos. Soy la prácticamente la jefe del hogar. Le colaboro a mi esposo, a mis hijos y todas las vainas. De los programas que más me ha gustado es Mar de Emociones, porque nos ha enseñado, cómo debemos de comportarnos, sacaban papelitos y cada uno expresábamos lo que sentíamos, que de dónde lo sentíamos, de qué parte del cuerpo sentíamos las emociones. Nuestra relación familiar pues ha cambiado bastante gracias a este curso porque vivíamos de mucho conflicto aquí. O sea, prácticamente no nos entendíamos muy bien, teníamos muchos roces y gracias a este curso pues nos ha ayudado a cambiar esos errores. Y cuando la familia reconoce que es comunidad y que cada miembro necesita de su propia ayuda, ¿cierto? De su propio granito de arena, pues se fortalece. Y eso para mí las hace pues familias que son fuertes, familias que son generadoras y no vulnerables. El programa Mi Familia es demasiado bueno. En sí deberían de volver a reintegrar. Es una experiencia muy, muy divertida, demasiado. Y aparte de eso también es demasiado lúdica, uno puede aprender mucho tanto con las otras familias como entre la familia de uno mismo. Para mí es importante el apoyo del bienestar familiar para las comunidades yopaleñas y casanareñas, ya que han habido tantas catástrofes porque hace falta el acompañamiento de un psicólogo. Yo recomendaría a Bienestar Familiar que ese apoyo siguiera adelante avanzando con los proyectos que tiene, porque me parece que son unos proyectos buenos para la sociedad colombiana. A continuación vamos a conocer más sobre la misionalidad del ICBF en la atención, cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del Equipo Móvil de Protección Integral, EMPI, ha adelantado 11 jornadas de búsqueda activa y focalización de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil en el municipio de San José del Guaviare. Desde el ICBF también se llevan a cabo jornadas educativas enfocadas en prevenir los peligros psicosociales de la niñez. En el Cauca, el ICBF culminó con éxito y excelente participación el ciclo de 7 mesas públicas de rendición de cuentas en los municipios de Mercaderes, Timbiquí, Popayán, Timbío, Bolívar, Corinto y Puracé, en el departamento del Cauca. Las mesas públicas están enmarcadas en el modelo Pacto de la Legalidad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En el Meta, con actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas, el ICBF conmemoró el Día de la Familia en los municipios de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán. Actividades desarrolladas con el fin de promover y fortalecer las prácticas de crianza amorosas, basadas en el diálogo, el amor y el respeto, en el marco del reconocimiento de la familia como sujeto colectivo de derechos. ¡Eso! ¡Otra! ¡Otra! ¡Uy! Atrapa esta, atrápala. Eso, bueno. Los invito a ingresar a Mi Familia Universal, una estrategia de promoción y prevención primaria de riesgo de amenaza o vulneración de derechos contra niños, niñas, adolescentes y sus familias basada en las tecnologías de la información, las TIC. Hagan esto y cuando regresemos conoceremos cómo una madre gestante se beneficia del programa Mil Días para Cambiar el Mundo. A continuación vamos a conocer más sobre lo que hace el ICBF para garantizar el bienestar de las familias colombianas. Hoy estamos haciendo una visita, un acompañamiento que hace parte de esas actividades propias de la modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo, que es una modalidad perteneciente a la Dirección de Nutrición. Estamos en estos momentos en el sector de Nueva Esperanza, pertenece al asentamiento, uno de los asentamientos que hay en el barrio Chicalá, en la ciudad de Neiva. Hace 2 meses estoy en el programa, me enteré por unas vecinas
y ellas me dijeron que pidiera el cupo y pues ahí acá estoy. El programa de Mil Días para Cambiar el Mundo se trata de la recuperación nutricional que le hacemos a los niños que están en riesgo de desnutrición y a las gestantes que están bajas de peso. En el momento del ingreso de nuestro usuario le explicamos a ellos que ellos tienen que asistir a una reunión que hacemos para capacitarlos una vez al mes, por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del día. Ellas tienen que estar disponibles porque en el encuentro nosotros las capacitamos y las pesamos y tallamos el niño y les explicamos todos los temas que vamos a dar ese día. La nutricionista nos ha enseñado que pues anteriormente el desayuno del niño no era balanceado como el de ahorita. Debe llevar una harina, una leguminosa, una fruta para que los niños se nutran y estén bien. El programa Mil Días para Cambiar el Mundo es muy bueno. Me han colaborado mucho con el sustento de mi familia. A las mujeres de acá de Neiva las invito a que se acerquen al programa Mil Días para Cambiar el Mundo. Es muy bueno el programa, las vitaminas y el mercado que le dan a uno nos ayuda mucho a muchas mujeres que lo estamos necesitando. ¿Me prestas esto? ¡Wow, Valentina! Este experimento está muy chévere. Tiene brillo. ¡Uy, te felicito! Sí, es tuyo. Muy bien. Bueno, mucha creatividad justamente es lo que se necesita, así como la que utilizó Valentina para hacer este experimento, para poder hacer el experimento que vamos a ver a continuación, que nos enseñaron niños y niñas de un centro de desarrollo infantil en Pereira. Lápiz y papel para que no se pierdan ni un solo detalle. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Mi nombre es la profe Angelita del Hogar Infantil Jardín, modalidad institucional y CBF. Hoy tengo estos dos grandes invitados. ¿Cuál es tu nombre? Valery. ¿Y cuál es tu nombre, amigo? ¡Jacobo! Eso, Jacobo, mis dos grandes científicos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, Valery? ¿Un experimento de qué? De burbujas. De burbujas. Y para eso necesitamos los siguientes materiales. Un recipiente. Jabón. Jabón. Agua. Agua. Una botella y una toalla. Una toalla pequeña y un caucho. Listo, chicos, ahora sí vamos a iniciar con esta gran aventura. Vamos a mezclar agua dentro de la coca en el recipiente. Nuestro segundo ingrediente es el... jabón. ¿Cómo? ¿Qué paso sigue? Ahora revolvemos. Vamos a revolver. Oh. Valery va sosteniendo la botella que los papitos les ayudaron a recortar. Le pondrá la toalla por el lado más ancho. A veces necesitamos ayuda en casa. Esta divertida actividad es para que nos una en familia, para que lo hagan con papá, con la mamá, con los hermanos. Ahora llegó la mejor parte del experimento. Vamos a sumergirlo, Jacobo. Sacúdelo un poquito. Eso. Y comienza a soplar tan fuerte como el lobo feroz. ¡Wow! ¡Wow! Chicos, ustedes en casa, ¿quién lo ha logrado hacer? ¿Cuál ha hecho muchas burbujas? Quiero invitarlos a que sus grupos estén llenos de la magia, del arte, de la literatura, de la exploración y que la magia de la ciencia haga parte de todo esto. Que sus niños y sus niñas descubran ese asombro, esa pasión por hacer cosas nuevas. Que sus salones estén llenos de magia y de magia de experimentos. La tecnología, que no deja de avanzar y de sorprendernos, hizo posible a Nook, una herramienta innovadora que nos permite interactuar con los personajes de Plaza Sésamo sin estar conectados a Internet. Este dispositivo funciona como una especie de módem que genera su propia señal de Internet y la idea es poder como acceder a esa señal sin tener que utilizar los datos celulares de cada persona, sea en la tablet, en el celular,
en el computador, etc. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar es una serie, digamos, como de contenidos que se han venido como identificando a partir un poco como de las necesidades de la población, digamos, de primera infancia, especialmente en, digamos, tras lo que ha pasado con la pandemia. Entonces, por ejemplo, encontramos un montón de contenidos relacionados con cómo gestionar, digamos, las emociones, no solamente de los niños y niñas, sino también de los cuidadores, de los padres de familia. También encontramos unos contenidos que tienen que ver con la salud de, digamos, como mantener, digamos, como la buena higiene y la salud de los niños y las niñas. Parece, digamos, importante para el BID trabajar en estos proyectos de manera conjunta con el ICBF y poder generar aprendizajes que nos permitan identificar en primer lugar cómo vamos a responder ante esta crisis de población migrante, de niños y niñas migrantes que están requiriendo de servicios educativos, por ejemplo, y cómo podemos adaptar lo que hoy tenemos en día, lo que hoy tiene el ICBF, como son sus centros de desarrollo infantil, adaptarlos con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas para poder brindarle soluciones innovadoras en materia de educación a estos niños. Entre BID, entre el gobierno de Finlandia y claramente entre la Fundación Sésamo y el ICBF, que estamos centrados en generar un esquema de aprendizaje distinto, haciendo uso de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías y apropiando cómo viene transformándose la vida en una rapidez realmente abrumadora, pero que también tenemos que generar oportunidades. Y esto es una oportunidad, para entender que la primera infancia es un esquema que nos sirve para poder cerrar brechas. Antes de ir a unos mensajes institucionales, les invito a que hagamos un ejercicio. Tomen su celular, acérquenlo a la pantalla de sus televisores y escaneen con él el código QR que aparece en una de las esquinas. Verán cómo de inmediato se abre el micrositio Mis Manos Te Enseñan, que está lleno de actividades lúdicas, pedagógicas e interactivas para aprovechar en familia. Hagan esto y nos vemos en un ratito. Así va el bienestar, ratificando el compromiso de este gobierno en defender y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, se construyó y puso en marcha el Plan Nacional de la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Pasamos de 9 a 13 centros de recuperación nutricional funcionando en 9 departamentos en donde se han identificado las mayores prevalencias e incidencia de casos de desnutrición infantil. Así va el bienestar. La directora del ICBF, junto a funcionarios de la entidad, realizó una maratónica jornada de rendición de cuentas 2021 en Bogotá, Chocó, Barranquilla, Cúcuta y Cali. En este espacio, desde las diferentes regionales, se contó con la participación masiva de la ciudadanía, quienes formularon sus preguntas sobre los diferentes programas del instituto. Además, se presentaron las experiencias más representativas de cada región. Con estas jornadas, el Gobierno Nacional le ha contado a la ciudadanía que es con hechos que Colombia se transforma. Estoy aquí hoy absolutamente dichosa y también quiero enaltecer y reconocer el trabajo y el ejercicio que hacen todos los días los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que hay adelante es la muestra de lo que hacemos los 365 días del año. Sí, aquí hay muchos jóvenes que me han acompañado a lo largo de esa estructuración, a quienes les reconozco y les enaltezco, que han creado los programas que hoy son pieza fundamental, como Sacúdete y Hablar Locura. El año pasado, Cali, todos los que estamos aquí y el Valle, vivió los elementos que fue un paro de jóvenes. Fue los jóvenes saliendo a las calles a decir, la sociedad entera está haciendo cosas mal para la juventud.
y los oímos y empezamos a generar lo que se llama el Pacto Colombia por las Juventudes. Oímos a más de 15.700 jóvenes. Yo me vine a vivir a Cali gracias a la vida otra vez, casi 3 meses, pudiendo estar en los puntos de bloqueo con cada uno de los pelados. Estuve en Buenaventura, en Buga, en Palmira, en los puntos donde ustedes estaban clamando, y de ahí salió un COMPES. Un COMPES que tiene una inversión de 33 billones de pesos. Esa inversión, que es por 10 años, ustedes tienen que hacer la veeduría de que así se esté concretando. Y por eso también en el ICBF creamos un Comité Consultivo Asesor Juvenil, que tiene 49 pelados y peladas. Uno de los del Comité Juvenil Consultivo del ICBF Juvenil es del Valle del Cauca. Y así vamos a construir y vamos a garantizar que los programas sigan y que sigan efectuando cambios positivos para ustedes y que ustedes tengan las herramientas, ojo, para transformar realidades. Y no es darles el pescado, es enseñar a construir caminos para que ustedes además también se vuelvan referentes positivos de los más chiquitos. Los peladitos más chiquitos los ven a ustedes como ídolos. Entonces el comportamiento no tiene que ser bueno, tiene que ser excelente. En la modalidad familiar de primera infancia, las mujeres gestantes reciben todas las herramientas para el desarrollo óptimo de su embarazo. Estuvimos en Puerto Colombia conociendo más sobre este servicio que el ICBF brinda en todo el país. Las actividades que realizamos aquí en nuestra unidad de servicio son actividades lúdicas pedagógicas. Tenemos como punto de partida lo que son las actividades rectoras y las prácticas de cuidado y crianzas. En el nivel individual se les enseña todos los procesos de autocuidado, procesos de estimulación prenatal, todo lo que tiene que ver con la importancia del control prenatal. También tiene que ver mucho sobre lo importante que es el lactar una vez que ellas dan a luz a sus hijos. También los cuidados del recién nacido, estilos de vida saludable. Aquí en el bienestar nos han enseñado desde la gestación estimularlos, cómo estimularlos para que vayan cogiendo sus sentidos y vayan reconociendo nuestra voz, los sonidos y demás cosas. También nos han enseñado sobre la importancia de la lactancia materna hasta los 6 meses, la alimentación durante y después del embarazo. De las charlas que he tenido con las docentes del DINF Brisas del Mar, ellas me han enseñado a practicar diferentes actividades en casa, como la estimulación al bebé, practicar la salud oral y personal, mi aseo personal, a mantenerme limpia, ordenada, a mantener esa parte del bebé ordenada, a tener cuidado, a tener una muy buena alimentación. La nutricionista ha estado en ese acompañamiento que hemos tenido con ellos y pues me ha parecido muy, muy excelente. Lo importante es que la familia reconozca el estado de la mamita para así poder comprender todos esos cambios físicos y emocionales por los cuales ella está pasando. De ahí, pues, ella puede apoyarla reforzándola de manera positiva, ayudándola en las preparaciones ligeras en cuanto a la alimentación, acompañándola en la realización de actividades físicas, acompañándolas también en las citas médicas que tiene la mamita, apoyándola emocionalmente y, sobre todo, haciéndose partícipe de todo el embarazo como tal. Le damos gracias al Bienestar Familiar por el servicio que nos brinda a todas las mamitas que estamos aquí y por la atención que nos dan, por los alimentos dados que nos dan mensualmente y sobre todo por prestarnos un servicio donde todos aprendemos. Otro piecito, la colita y la cabeza. Muy bien. Así llegamos al final de esta emisión de Mis Manos Te Enseñan, agradeciéndoles su compañía, especialmente la de los más chiquitines que estuvieron ahí con nosotros. Recuerden que pueden seguir consultando la información del ICBF, visitando nuestra página web
Estamos en www.icbf.gov.co. Ahí van a poder encontrar el micrositio Mis Manos Te Enseñan para que aprovechen todas las actividades en familia. Y recuerden que queremos seguir conversando con ustedes. Hagámoslo en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. También los invitamos a que sigan a la directora de la entidad. Ella está en Twitter como @LinaArbeláez, en Instagram como @LinaMarBeláez y en Facebook como Lina Arbeláez, directora. Hasta la próxima.